Muy buenos días, chicos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo han pasado? ¿Cómo están, chicos? ¿Qué tal su noche? ¿Se acostaron a dormir temprano hoy, anoche? Sí. Sí, muy bien, chicos. Excelente. Cuando uno se acuesta a dormir temprano, en la mañana uno amanece con una buena actitud para aprender, ¿no? ¿Verdad? Para aprender. Porque eso es lo que queremos, ¿no? ¿Verdad? Aprender, ¿cierto? Sí. Listo. Listo. Muy bien. ¿Y qué tal? ¿Qué tal, chicos? Sí. Lo llamamos un ratito al capitán para ver que nos ayude a dar esta nueva clase. A ver, vamos. Está por venir el Sí. capitán, chicos. Está por venir. Está por venir. Muy bien. El niño que se conectó recién, apellido Hernández, ¿no? Hernández. Hernández. ¿Sí? A ver, tu apellido, ¿cómo te llamas? Hernández. Sí. A ver, dame tú mismo tu apellido. Alexio Hernández. Hernández. Sánchez. Hernández Sánchez. Sánchez, ya. A Yarle se le va cada rato el internet. Que tenía problemas con el internet para entrar. Tenía problema con el internet de entrar. Ya, okay. Listo. Entonces, chicos, ya estamos listos todos. Estamos esperando. Ya el capitán nos está esperando. El capitán nos está esperando. El capitán dice que le traigan los vasitos con frijoles o papillas, ¿no? Porque ya la pide de colores, no nos va a alcanzar, ¿no? Entonces, el capitán manda a que traigan los vasitos con frijoles o con papillas. Vamos a buscar, vamos, vamos, vamos. Separan, vamos, vamos. Separan, separan. Separan a buscar, separan a buscar. Vamos a poner una música para que se emocionen y se vayan a buscar. Vayan a buscar el vasito con frijoles. El vasito con frijoles o con papillas. Hay unos Profesora, que tienen bolichas también, ¿no? con Bolichas. bolichas, También bolichas. gracias. Vamos, vamos. Está grabando. ¿Ya llegaron? Apaga el micrófono, Yarlet. Sí, yo tengo maíz. Llegaron todos. Entonces, ya tienen listo su vasito, ¿no? ¿Verdad? ¿Cierto? ¿Listo su vasito? ¿Con qué tienen? ¿Vasito con qué? A ver, que me digan. Con bolichas. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Con qué tienen? A ver. Con maíz. Con maíz, ¿qué más? ¿Qué más? A Con ver. lenteja. Con lenteja. Uy, lenteja, me voy a demorar mucho. Con lenteja me demoro mucho. Con lenteja no se Fileo. tiene. ¿Con qué? Con fileo. Con fideo, más grande. Con lenteja más pequeña. Trata de conseguir a alguien que tenga lenteja. Conseguir frejol, que más grande. Bolichas o tapillas. Pero cositas más grandes, ¿no? Ahora, vamos a coger dos vasitos, dos. Lo vamos a ver ahí en la mesita. Dos vasitos. Saque dentro del vaso lo que tiene, ¿no? Y lo pone en la mesa. El vaso tiene que estar vacío. Ya vamos con dos. Vamos a trabajar con dos. Vamos a trabajar con dos. A ver. Mis, yo tengo un vaso de lenteja. No, la lenteja es muy pequeña para que puedas trabajar, pero bueno, vas a hacer el intento. Ahí está, dejo.
También tengo frijol. Con frijol. Ya, apaga el micrófono. Ya. Ya, apaga el micrófono para que pueda escuchar la orden. Van a poner dos vasitos. En cada vasito le van a poner cuatro frijoles o cuatro fideos o cuatro lentejas o cuatro bolichas. Vamos. Cuando ya lo tenga, usted me dice cuánto tiene cada vasito. Apague el micrófono por el momento. Cuando prende el micrófono, ¿cuánto tiene? Ocho. Entonces, quiere decir que 2 por 4 que está dentro es igual a 8. Muy bien, excelente. Ahora van a coger 4 vasos. Van a poner ahí, van a aumentar 2 vasos más, 2 vasos más, 2 vasos más. Y le van a poner a los otros vasos que falta 4 frijoles más, 4 bolichas más, 4 lentejas más o 4 fideos más, ¿no? Vamos. Profesora, 4 por 4 es 16. A ver, ¿ya lo hicieron? ¿Ya lo hicieron? Señorita, 4 por 4 es 16. Ya, contaron, ¿no? Contaron. A ver, enseñan los 4 vasos. Enseñan 2 en este lado y 2 en este acá. Muy bien, Palacio, así. Así, eso. Me enseñan. Vayan en el teléfono y me muestran sus 4 vasos que tienen en la mesa. A ver, sin necesidad de alzarlo. Usted con el teléfono solamente muéstreme. Muéstreme sus 4 vasos. A ver, a Benjamín yo le veo los 4 vasos, pero al resto no le veo. Al resto no le veo los 4. No le veo. Allá, a Sánchez López ya le vi. ¿Quién más? Déjelo en la mesa. Deje en la mesa. Y con el teléfono me enfoca. Con el teléfono enfoque. A ver, ¿quién más? ¿Quién más? Jason Romero también tiene 4, ya le vi. A Sánchez López también ya le vi. Al niño Quesada también ya le vi. ¿Qué apellido eres tú, mi amor, Quesada? ¿Qué apellido eres? Rodríguez Quesada. Ya, un ratito. No te he puesto. Listo. Ahí se está conectando otra persona más. Entonces, cada vasito tiene 4, ¿verdad? Cada vasito tiene 4. Entonces, 4 por 4 objetos que hay dentro de los vasos es igual a 16. ¿Igual a qué? A 16. Esa es la tabla del 4. ¿Qué tabla es esa? La tabla del 4. Muy bien, chicos. Muy bien. A ver, voy a volver a tomar la foto porque el mismo Quesada Rodríguez Quesada, ¿no? Voy a volver a tomar ahí. Enfoquen los vasitos para que se puedan salir la fotito con los vasitos, ¿ya? Así como está Palacios, mírenlo. Así como está Palacios, que Palacios no lo tiene en la mano. Palacios lo tiene en su mesa, donde él está trabajando. Ahí, así como tiene Hernández, así como tiene Romero Jason, que se le ven los vasos, así como tiene Noelia, como Luis. Tiene Garnet, así. Ya, listo. Voy a tomar la foto, me mira. Apaga el micrófono, Hernández. Listo. Ya, voy a tomar, voy a
a sacar la otra fotito que tengo acá. Un ratito, me esperan. Ahí estamos. Ahí estamos guapos en esa foto. Nos salió hermoso nosotros ahí. Que la mañana nos coge, pero radiante. Sí o sí. Sí o no, chicos. Listo, hemos terminado de jugar con la tabla del 4. Que esa no la vimos, no pudimos jugar la tabla del 4. Pero entonces ya la jugamos hoy día. Entonces, chicos, no me muevan los vasitos, me los dejan ahí, ahí como están. Porque ya mismo vamos a trabajar con ellos, ¿no? Ya mismo estamos a trabajar con ese. Déjenlos ahí. Ya las manos dejé de moverla, ponga mucha atención, voy a compartir pantalla, ¿no? Y nadie prende micrófono, solamente cuando yo haga una pregunta, ¿sí? Listo, voy a compartir pantalla. Ahí. ¿Sí lo pueden ver el emoji? ¿Sí? Sí. Sí. Ya, apaga el micrófono. Me dice sí y lo apaga. Listo, ahí estamos. Empecemos. Bienvenidos con todos y todas, chicos. Bienvenidos a una nueva semana de aprendizaje en el área de matemáticas, ¿no? Ahí tenemos, chicos, la destreza con criterio de desempeño es construir patrones de figuras basándose en sus atributos y patrones numéricos a partir de la suma y la multiplicación, ¿no? Vamos a ver este pequeño videíto. Pipe, leí algo sobre las sucesiones multiplicativas. ¿Sabes algo del tema? Sí, vi. En una sucesión multiplicativa existe un patrón de cambio que está determinado por un operador multiplicativo, es decir, que el resultado es el siguiente número que se va a volver a multiplicar. Ejemplo, 2 por 2 son 4, por 2 son 8, por 2 son 16, por 2 son 32, por 2 son 64. Observemos, en este caso el patrón multiplicativo es 2. Este número indica el valor por el cual se realiza la multiplicación. Entiendo, Pipe. ¿Se trata de multiplicar por un término tantas veces que es necesario? Por ejemplo, en la tienda de Doña María, se vende 12 quesos. Si en cada una de las semanas siguientes se duplica la venta de quesos, en la segunda semana vendería 24 quesos y en la tercera semana 48 quesos. Por lo tanto, diríamos que hemos formado la siguiente secuencia con patrón multiplicativo. 12 por 2, 24 y 24 por 2, 48. Ahora comprendo cómo se realiza una secuencia con patrón multiplicativo. El tema de hoy, chicos, es secuencias numéricas con patrones multiplicativos. Aquí vamos a utilizar la tabla del 2, la del 3 y la del 4. Dice, es una secuencia o sucesión numérica. Es una lista de números que se encuentran ordenados de acuerdo a un patrón. ¿Sí? Entonces, ahí vemos esta secuencia, ¿no? Que va multiplicado por 2. Mire, apague el micrófono, por favor. 2. Para llegar a 4, ¿con qué lo voy a multiplicar? Con el 2. Porque 2 por 2 es 4. 4. Entonces, pongo 4 por 2 es igual a 8. 8. 8 por 2 es igual a 16. 16 por 2 es igual a 32. Y 32 por 2 es igual a 64. Si uno tiene estos puntitos aquí, es porque me está indicando que yo puedo seguir multiplicando, puedo seguir una secuencia. Entonces, ¿cuál es mi patrón en esta secuencia? Es el número 2, la tabla del 2.
apague el micrófono, tenga la amabilidad. Solo debes multiplicar el primer término por 2 y el resultado de nuevo por 2 para obtener el siguiente término y así sucesivamente, ¿no? Apágueme el micrófono. Voy a dejar de compartir para ver quién es el que me tiene prendido el micrófono. Fabiana. Qué feo es que a uno le interrumpan, ¿no? Otra vez. Hernández. Vamos ahora con la tabla del 3, ¿no? Decimos 1 por 3, 3, ¿no? Nos vamos a ir de 3 en 3. 3 por 3, 9. 9 por 3, 27. Lo mismo acá. 2 por 3, 6. 6 por 3. 3, 18. 18 por 3, 54. ¿No? Ahora nos vamos acá a la tabla del 4. Decimos 1 por 4, 4. 4 por 4, 16. 16 por 4, 64. ¿No? Entonces aquí el patrón es el 4, ¿no? La tabla del 4, la tabla del 4, chicos. Ahí estamos con la secuencia. Hemos dado por terminada la presentación en la diapositiva. Y dejé de compartir, ¿no? Dejé de compartir, chicos. Ahora, déjenme sacar este para no visualizarlo. Y voy a compartir la pantalla para hacer un jueguito con las herramientas de Quixi. ¿Qué les parece, chicos? ¿Quieren jugar Quixi? ¿Quieren jugar Quixi? ¿Sí? Sí. Muy bien, vamos a jugar. Sí. Entonces, ahí sí vamos a tener que encender el micrófono para que ustedes me vayan dando la respuesta para poder jugar en el Quixi. Muy bien. No sé si lo pueden visualizar ahí. ¿Pueden visualizar? ¿Me avisan? ¿Quix? ¿Pueden ver? ¿No? No. No, no, mis. No. No. No, mis. Ahí. Ahí. Ahora. Ya, listo. Vamos a empezar. Ahora sí. Vamos a empezar. Dígale, por favor, al que está a su alrededor que no le haga bulla, porque usted va a jugar ahorita con las tablas de multiplicar de 3 con Quick. ¿Ya? A ver, vamos. Empezamos el juego, chicos, y decimos, usted tiene su vasito, lo tiene ahí,
Lo tiene ahí. Va a coger tres vasitos, y le va a poner cinco frijoles, lentejas, cinco fideos, cinco bolichas. Y el que se la sabe la tabla de tres, pues me va a decir automáticamente cuánto es. 3 por 5. 15. Vamos a poner el número. Señorita, 3 por 5 es 15. 3 por 5 es 15. Ahí por 15. Vamos a responder a ver si está bien o está mal la respuesta. Y nos dicen, excelente. Miren, chicos, excelente. Vamos a dar al siguiente. Vamos a dar al siguiente y me van a decir cuánto. Señorita, es. Señorita, ya puse 5 por 6 es 18, señorita. 18. 18. Vamos a poner 18. Vamos a poner el número 18. 18. Vamos a ver si está bien. Excelente, dice Quixi. Muy bien. Excelente. Continuamos. Y decimos 3 por 7. ¿Cuánto es? 3 por 7. Es 21. Señorita, 21. Señorita, 21. Excelente, dice Quixi. Excelente. Seguimos. 3 por 4, ¿cuánto es? Aquí está para remarcar. ¿Cuál es? 12. 12, señorita, 12. 12. Dice Quix. Excelente. Vamos al siguiente. 3 por 2, ¿cuánto es? 3 por 2, ¿cuánto es? 6, señorita, 6. Una sola vez me repite porque después se escucha mucha ruido, ¿ya? 6. 3 por 2, ¿cuánto es? 3 por 2. 6, señorita. Excelente. 6, señorita. 3 por 9. 3 por 9, tengo que poner la cantidad. 3 por 9. 27, señorita, 27. La Quick dice que excelente. Excelente. Y hemos terminado, chicos. Aquí vamos. Ah, no, tenemos otro más. Aquí dice 3 por 5. 15. Vamos a arrastrar donde está el 15. 3 por 9. 27. 3 por 2. 6. 3 por 10. 30. Excelente. Y dice que sacamos 8 sobre 8, que hicimos muy bien nuestro juego de quicks. Vámonos a la tabla del 4 antes que se nos acabe el tiempo. Vamos a jugar con la tabla del 4, chicos. Vamos a marcar 4 por 5. 20. Y nos salió excelente. Excelente. 4 por 4. 4 por 4. 16, señorita. Muy bien. 16. No me repita dos veces. Una vez por aquí. 16. 12. Muy bien. 4 por 2. 4 por 2. 8. ¿Cuánto es 4 por 0? 4 por 1 es 4, entonces 4 por 0 es 0. 4 por 8, chicos, 4 por 8. 32. Vamos a mostrar donde está la respuesta correcta. 4 por 6. 4 por 6. 24. Una sola vez, por favor. 4 por 2. 8. 8. 4 por 4. 16. 4 por 10. 40. 40. Muy bien, chicos. Excelente. 4 por 3. 4 por 3. 12. Muy bien. 12. Y nos salió un puntaje de 8 sobre 8. Está muy bien. Excelente su trabajo, chicos. Excelente. Vamos a compartir.
Voy a dejar de compartir. ¿Y qué les pareció Quix? ¿Qué les pareció Quix? A ver. Bien. En la diapositiva van a quedar los enlaces para que usted vuelva a jugar. Con Quix usted no tiene por qué registrarse ni nada, simplemente lo abre, ¿no? Lo copia y comienza usted a jugar Quix. Tiene que salir 8 sobre 8. ¿Estamos claros, chicos? ¿Sí? ¿Sí? Sí. Listo. Sí. Entonces me despido y regreso en 5. Sí. ¿En cuántos minutos regresamos? En 5. 5. Nos vemos, chicos. Nos vemos, regresamos en como la lista, ¿verdad? Chao, chao. Chao. Chao.